Hola, ya regresé de nuevo. ¿Cómo estamos? Bien, qué bueno. Seguimos bien, seguimos con buena actitud. Eso me gusta. Bueno, pues como me lo habían pedido, aquí está mi opinión sobre el canal de Jaime. Ay, se me olvida su apellido, pero ustedes ya saben de quién hablamos. Bueno, miren. Empecé a ver sus videos y me empezaron a salir muchos videos de la señora Leticia. Que a mí en lo personal eso no me agradó tanto, porque siento que hizo que esa serie de videos que perdiera seriedad su canal. Por otro lado, yo entiendo por qué lo hizo. Porque estuve observando y pues esos videos de la señora Leticia que la verdad yo ya no sé si la señora está bien de sus facultades mentales porque se comporta como una niña, o sea, como una, peor que una adolescente, berrinchuda, exigente, no, o sea, a mí ver a una persona adulta actuando de esa manera no me gusta, no me agrada, a mí, en lo personal. Bueno, seguimos. Entonces, empecé a leer comentarios, sí, ya había comentarios, leí comentarios de desagrado de que siga tocando el tema de esta señora, que les digo, le quita credibilidad. Y empecé a ver otro caso de un niño que está enfermito, que a su mamá se lo quitaron a la edad de 3 años y su papá no la dejaba que viera al hijo. Y parece que lo dejaba que fumara sustancias. El caso es que el niño está mal, que en ocasiones se pone muy agresivo, que la señora vivía en una situación muy precaria, la ayuda, la apoya, le hace su casita, y me quedé en que la va a ayudar a meterlo a una clínica mental o de desintoxicación, algo así. Me gustó su manera, ese ya es son videos serios. Me gustó su manera de cómo trabaja. Lo único que no me gustó, y es que como todo, pone su número y su cuenta de banco. No pide el dinero directamente, pero pone una cuenta para que ahí le depositen, me imagino que las personas que quieren apoyar. El canal de este señor, pues, ya es un canal con buen número de suscriptores. ¿Qué sucede? Quiero que analicemos esto. ¿Qué sucede cuando el dueño del canal pone una cuenta de banco para que ahí puedan depositar sus ayudas? Que la ayuda ya no se vuelve tan transparente. Cuando uno empieza a manejar dinero que no nos pertenece, el dinero nos tienta, ¿sí? Y nos puede hacer cambiar si no tenemos unas bases firmes de lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. El dinero ajeno es canijo. Nos tienta, nos prueba, podemos llegar a caer. Y entonces es cuando se viene para abajo un canal. No estoy diciendo que lo haga, porque les repito, estuve leyendo comentarios y en sus comentarios no sé si los borre o si no, pero en lo que yo pude leer, pues nadie lo acusa de que él se quede con el dinero o de que no entregue las ayudas como deben de ser. No, pero lo que sí les repito, a mí en lo personal hay dos cosas que no me gustaron de ese canal. Tantos videos para la señora Leticia, la actitud de la señora Leticia, porque él hubiera hablado con ella y le hubiera dicho, oiga, pórtese más formal. O sea, no es posible que porque no le llevó la marca del producto que ella quería, se ponga a patalear y a hacer berrinche, por Dios. O sea, ella es una señora grande,
ya no le queda. Y más si se supone que es una persona necesitada. ¿De cuándo acá una persona que necesita realmente ayuda nos va a exigir hasta marcas? Entonces esa persona no necesita ayuda. El que de veras le está pasando mal, lo recibe de la marca que sea, ¿verdad? Porque es una ayuda, no es el producto del trabajo de ella, pero ella en una actitud que la verdad a mí, por eso es que me había estado dando flojera, ver más videos y poder hacer una, pues, ¿cómo les diré? Pues dar una opinión acerca de ese canal, porque la verdad me topaba yo con esos videos y me quedaba dormida. O sea, es que no puedo concebir la actitud de esta señora. Que si... Ahora, otra cosa. O sea, ¿cómo voy a estar ayudando a una persona que necesita mi ayuda y le voy a estar invitando tragos? O sea, ahí también lo hace perder mucha seriedad. En serio, mucha seriedad. Por lo demás, por el tipo de ayudas que vi, que llevaba, también vi un caso de una señora que vive sola, muy, muy mayor, que le llevó una despensa, que la señora ya no veía bien, y una de sus vecinas pues le hacía favor de llevarle comida, y entonces él pues le dice que de, como ella es la que le lleva de comer y no le cobra a la señora ni le pide nada, pues porque la otra mujer pues no tiene nada. Él muy correctamente le dice que le deje cosas a la señora que de uso diario y que como ella es la que le prepara sus alimentos, pues que se lleve lo que pueda ocupar. La señora se negaba a hacerlo, pero sin embargo al final accedió a llevarse algunos productos, cosa que a mí se me hizo muy justo porque si la señora tiene esos detalles con la vecina, pues bueno, también hay que apoyarla porque tampoco era una señora que se viera que le sobraran los recursos, ¿verdad? Que tenía lo esencial, sí, pero no que le sobraran los recursos. Y les repito, no vi en los comentarios que... Claro, tampoco da las ayudas que da el guarache porque creo que difícilmente alguien le puede llegar a los talones al guarache. Ahí sí, mis respetos, me quito el sombrero. El señor trabaja impecablemente, sus ayudas son excepcionales. Pero bueno, cada quien trabaja sus medidas y con lo que, con sus propios recursos y lo que puede hacer. Pero les digo, o sea, su contenido me gustó, muestra casos interesantes. No veo que le estén acusando de quedarse con las ayudas, de beneficiarse con eso, no. Pero no me gustó que ponga su cuenta, su número de cuenta, ¿sí? Porque, les repito, al él manejar cosas o dinero que va dirigido hacia otras personas, se puede malinterpretar porque no sabemos cuánto le mandaron, quién le mandó, si entregó todo, si no lo entregó. Para mí, un caso de ayuda es presentar el caso, que el canal ayude en lo que pueda a la persona. Bueno, esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Y después, proporcionar un teléfono o de la persona a la que se va a beneficiar, para que los suscriptores decidan si la quieren apoyar, entonces ya que se comuniquen directamente con ellos y que vean por qué medio les pueden hacer llegar las ayudas. Y yo siento que así sería más transparente, tanto para la persona que ayuda, que recibe la ayuda, no quedaría duda alguna de que está recibiendo lo que la gente le quiere dar, como para el que manda la ayuda, ¿verdad? Pero bueno, les repito, cada quien tiene su manera de trabajar. Para mí eso sería lo ideal. Él sabrá cómo lleva su canal. Yo no puedo decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Y por lo demás, pues sí se me hizo un buen contenido. Y como buen jarocho es así, medio relajado, medio alegre, bullicioso.
que así es la gente de Veracruz, muy alegre, muy bulliciosa, igual que este joven Jaime, que es muy joven. Y qué bueno, pues, que se esté preocupando por hacer ayudas, carismático, joven. Por ahí también medio alcancé a ver que tenía un romance con otra youtuber, pero a la mera hora siempre ya no sé qué pasaría con Lupita, no me acuerdo su apellido, que también después la voy a seguir, voy a ver, pero creo que ella cerró su canal y cerró sus redes, o por lo menos dejó de subir contenido, y pues como que se decepcionó, ¿no? ¿Por qué motivo o razón? ¿Quién sabe? Pero les repito, bueno, y pues estos videos, pues entiendo por qué lo hace, porque efectivamente, como dicen en otro canal, los videos de ayuda, de donde se presentan casos, pues no jalan mucha gente, ¿verdad? Pero es que eso es lo que deben de analizar las personas cuando abrimos un canal. Si voy a hacer un canal de ayuda, ya sé que no me va a dar muchas vistas. Entonces, de esto se vale este señor Jaime para subir tantos videos de la señora Leticia, para obtener vistas. Y porque obviamente se le dedica tanto tiempo a un canal y a hacer contenido, pues que lo justo y lo correcto es que la persona que está haciendo el contenido, pues también disfrute de las ganancias, ¿verdad? Tampoco se va a entregar todo lo que deja el canal. Obviamente es muy diferente un canal que hace viajes, que nos da a conocer otros lugares, de comida, de moda, de decoración, de tantas cosas que hay. Ellos sí disfrutan de todo lo que ingresa en su canal, ¿verdad? Pero los canales de ayuda, que son pocos, los que yo he visto que no piden que apoyen, muy pocos. Porque a lo mejor les da flojera, pero hay muchas maneras. Pueden ir a solicitar apoyo a las empresas, decir, para que ayuden. Eso a ellos se los deducen de impuestos, por lo menos aquí en México. Si yo ayudo, el canal me da un comprobante de que yo ayudé, siempre y cuando se haya dado desde un principio de alta como canal de ayuda, y ese recibo yo lo puedo deducir de impuestos. En mi caso, pues mi canal empezó como de blogs, pues ya. Pero bueno, mi caso es diferente, no lo vamos a mezclar con el de Jaime. Y y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decirles de Jaime. Me gustó su canal, sí me gustó, vi cosas que no me gustaron y ya se las comuniqué. Y ya voy a dejar el cantimplear, ¿verdad? Bueno, pues si me da tiempo, les subo otro video, porque también hubo por ahí otro tema interesante que tratar, que ya aburre, no les voy a decir de quién es el tema, ya aburre, pero está interesante, bastante interesante. Bueno, mis queridos suscriptores, por si ya no hago el otro video, deseo de todo corazón que todos sus sueños se vuelvan realidad. Que Dios los bendiga mucho, que bendiga sus casas, que bendiga sus familias, que bendiga sus trabajos. Y sobre todo que les mande mucha luz para que no pierdan el camino y puedan ver las cosas con realidad. Les mando un beso y un abrazo. Y los veo en otro video. Bye.